Señores, y es lamentable que dos pilotos dominicanos fallecieran en un accidente en una aeronave en Haití. Hoy, la Junta de Aviación Civil confirmó la muerte de dos pilotos dominicanos que iban como pasajeros en una aeronave que se estrelló en Haití. La aeronave Piper Cherokee, matrícula norteamericana, hacia la ruta de Puerto Príncipe Jacmel, en la que iban seis personas a bordo, entre ellas dos pilotos dominicanos que laboraban en Haití y residían en Jacmel. El presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini, dijo que se instruyó a una comisión de investigadores de accidentes aéreos para que se pusiera en contacto con las autoridades de Haití, para que le den participación en torno a las investigaciones para determinar las causas de este accidente. Explica que debido a la aeronave no es una matrícula dominicana y el lugar del accidente ocurrió fuera de jurisdicción del país. Y los ocupantes nacionales no eran parte de la tripulación del vuelo, sino que iban como pasajeros. No tenemos jurisdicción para participar en la investigación. No obstante, establecimos contacto con las autoridades haitianas para postular un representante acreditado oficial y así tener derecho de obtener información sobre el proceso de investigación en que murieron dos dominicanos que Haití, como estado del suceso, debe realizar. Y además nos pusimos a disposición para brindarle cualquier asistencia que requiera de nosotros, expresó el presidente de la Aviación Civil al periódico Listín Diario. Hablando de este caso, de esta situación, en este momento nosotros vamos a conversar con un piloto destacado, y él es Eddie Rodríguez, con quien vamos a hablar un poco de los retos que tienen los pilotos y los peligros que tienen ante esta trayectoria, esta carrera que han elegido. Buenas noches, Eddie. A ti, Wenny Rodríguez, y a todo el pueblo dominicano. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes, que ustedes me den esta oportunidad de conversar con ustedes. Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro espacio. Y ya que estamos hablando de este lamentable hecho, ¿cuáles básicamente los retos que tiene un piloto en esta carrera? Mira, la aviación de por sí es peligrosa y cualquier error que cometa el piloto puede causar un accidente aéreo. Pero sí sabemos que los accidentes aéreos es una cadena de errores que se cometen. Y te podemos decir que la muerte de esos dos pilotos dominicanos, aunque fueron tres pilotos que murieron, un venezolano y dos jóvenes pilotos dominicanos, nosotros decimos que estas dos muertes son muertes de las autoridades de aviación civil. ¿Por qué decimos que son muertes de las autoridades de aviación civil? No sé si me está escuchando. Sí. ¿Por qué decimos que son muertes de la aviación civil? Porque en República Dominicana, los pilotos dominicanos tenemos que emigrar, y es el caso de muchos pilotos dominicanos que hoy están volando aquí en Estados Unidos. Y otro que no hemos tenido la oportunidad de enrolarnos en unas líneas aéreas norteamericanas, o tienen que irse a Haití, donde nos contratan por mejor precio, pero volar en Haití tiene sus consecuencias, su peligro. ¿Por qué te digo que tiene su peligro? Primero, la inestabilidad política que existe en Haití. Segundo, Haití es un lugar montañoso y los aeropuertos por lo general están rodeados de montaña. Y la otra cosa es que algunas veces hay compañías, no voy a hablar en términos de eso, pero al no darnos la oportunidad a los pilotos dominicanos, República Dominicana, tenemos que inmigrar. Sin embargo, las autoridades dominicanas violan la ley 491-06 en su artículo 122 y 121, donde dice que para un piloto volar en una línea aérea dominicana tiene que ser dominicano, no pilotos ilegales como existieron en la pasada gestión y existen en la presente gestión. Van tres pilotos ya que se matan en Haití
porque las autoridades dominicanas no hacen cumplir las leyes y los pilotos ilegales vuelan los aviones mejor equipados, aviones de turbina, y nosotros tenemos que volar los aviones de pitón y sí, volar algunas veces solo. Y pero eso, tú como piloto dominicano, tú, o sea, este hecho, porque hemos visto, como tú reiteras, varios accidentes aéreos. Nosotros mismos aquí en Villa Altagracia, hace como alrededor de 4 o 5 años, perdimos un joven Villa Altagraciano que en un accidente aéreo. Pero esto podría ser negligencia de quien iba piloteando la nave. Como ya mencionas que Haití es un país montañoso, el aeropuerto queda en lugares montañosos. ¿Tú consideras que esto pudo haber sido negligencia o alguna falla? Porque sabemos que todavía no están las investigaciones, pero tú como piloto experimentado, ¿qué consideras tú que fue lo que sucedió en ese momento? Mira, lo primero que debo decirte es que yo de accidentes de aviación no tengo mucho conocimiento porque no he estudiado el tema. Pero como piloto puedo decirte algo general que le voy a llamar especulación porque nosotros no sabemos con exactitud lo que pasó ahí. Cuando uno va a aterrizar en Jacmel, yo he volado mucho esa ruta y recuerdo que una vez estaba en un caravan, que es un avión de turbina, de turbopro, de un motor. A mí se me apagó el motor en aterrizando en Jacmel y ni los pasajeros se dieron cuenta porque uno entra alto siempre a la trayectoria final de la pista, si mal no recuerdo, es 1-9. Y no sé realmente qué pudo pasar porque hay que cruzar esa sierra. No sé si en Haití se llama Sierra de Bauruco, pero esa sierra es bien alta y uno llega alto ahí. Pero como tuve la aeronave que chocó en una montaña llena de piedra, nos llena a suspicacia de que no se haya encendido. Si hubiera mucha gasolina, hay mucha posibilidad de que la aeronave se haya encendido. Y no se ha encendido, que quiere decir que es una pista donde la autoridad debe investigar, de ver qué pasó, y tenemos que esperar el informe de la autoridad de verdaderamente de lo que pasó. Lo que sí, realmente es un hecho muy lamentable. Tú como piloto, tú mencionas que ustedes aquí en República Dominicana no se les da la oportunidad de pilotear la nave, de pilotear en su país. Tú tuviste que irte a Estados Unidos, tú lograste cumplir, como quien dice, tu sueño de ser piloto, o todavía no has logrado este sueño de estar piloteando en otro país. Mira, si te hago mi historia, en República Dominicana el avión más grande que pude volar fue un ATEC, un Papa Alfa 23 de 6 pasajeros, un multimotor. Sin embargo, en Haití tuve la oportunidad de volar aviones turbopro de muchos pasajeros. Esa oportunidad las autoridades me la rechazaron por varias veces porque cuando habían las oportunidades venían pilotos ilegales. Cuando llamo pilotos ilegales, pilotos extranjeros que no cumplen para estar en República Dominicana, no tienen los documentos suficientes, solamente tienen una licencia de piloto comercial. Aquí en Estados Unidos tengo la licencia de transporte de líneas aéreas, pero el virus del COVID no me ha permitido volar y además que estoy accidentado tanto de mi mano como de mi espalda en un accidente laboral que tuve. Y todavía no he podido volar en unas líneas aéreas, pero espero que cuando todo esto se sane, sí tengo la oportunidad de volar en unas líneas aéreas y cumplir mi sueño, que no he podido hacerlo en mi país porque no me han dado la oportunidad. Sabemos que para ustedes poder volar en República Dominicana deben de tener una licencia. Dentro de esa licencia, los requisitos deben ser dominicanos nacionalizados o naturalizados. O sea, que no se puede, ya que me mencionas la parte de que hay ilegales, o sea, quienes vuelan aquí y tengan esa licencia, ¿son ilegales porque no son dominicanos o porque no le permite la ley volar, ser pilotos dominicanos acreditados? Mira, yo creo, te voy a decir, en todos los países
Existen personas que son de nacionalidad por nacimiento, otro porque el país lo adopta y otros tienen residencia. Los pilotos ilegales, como te llamo, son pilotos que solamente sacan la licencia o una convalidación que le hace el país, pero no tienen papeles, no tienen documentos legalmente para trabajar en República Dominicana. Jamás los pilotos dominicanos estamos en contra de los pilotos extranjeros, pero sí siempre hemos estado en contra de los pilotos ilegales y las autoridades nunca nos han apoyado en ese sentido. Ok. Volviendo al tema que me tratas, que estás por cumplir tu sueño en los Estados Unidos, ya tienes tu licencia. ¿Sería con una línea internacional o vuelos dentro del mismo país? Creo que tengo la oportunidad de volar en una línea de carga 135, que es donde los compañeros han tratado de conseguirme una plaza. O si no, en una línea regional, lo primero que uno comienza son en una línea regional por lo normal y después pasa a una línea de American, de Blue o una de esas líneas. Pero lo importante es comenzar y esperamos sanarnos pronto para comenzar pronto a volar. ¿Cuántas horas necesitas para obtener la licencia? ¿Cuántas horas de vuelo se necesita para obtener la licencia tanto aquí en República Dominicana como en Estados Unidos? Ok, te voy a decir lo mínimo. Para un piloto privado, para ser piloto privado necesita 40 horas mínimo. Para un piloto ser piloto comercial necesita 200 horas mínimo. Y para un piloto de transporte de línea aérea necesita 1.500 de hora mínimo. ¡Wow! ¿Y por qué ese rango de diferencia para un privado, el comercial y posteriormente el último que mencionas? ¿Por qué esa diferencia dentro de esa escuela de pilotos? Porque a un piloto privado solamente le dan la licencia para volar un avión sin paga o un avión privado. Algunas veces las personas creen que el piloto privado es porque es de un avión de un empresario, no. Es para tú, esa licencia es prácticamente para volar por recreación y si tú quieres ser profesional, hacer tu hora para comercial y luego que tú llegas a comercial ya tú puedes trabajar en una línea aérea, pero solamente puedes trabajar como piloto, como segundo al mando en un avión de más de 12.500 libras y para tú ser capitán de un avión de eso, de cabina ancha, tú tienes que tener la de piloto de transporte de línea aérea y requiere mínimo 1.500 horas de vuelo. Ya. Y, o sea, si tú sacas tu licencia en República Dominicana, ¿esa licencia te vale a nivel mundial o podría hacerse una mezcla de cómo se hace la universidad con validación entre países? Bueno, te voy a explicar. La licencia dominicana es una licencia OASI o ICAO. La licencia de aquí, que también es OASI, pero FAA. Entonces, cuando tú tienes la licencia dominicana, tú puedes venir aquí y coger los, te convalidan las horas, pero tienes que coger los exámenes, excepto la licencia privada, que normal, la licencia de piloto privado te lo convalidan solamente con llenar ciertos requisitos. También en Europa existe la licencia de la IAP, que también es OASI, pero para tú convalidar tienes que coger examen. Las horas te valen, pero tienes que coger tus exámenes. Ok, y aquí en República Dominicana es muy difícil conseguir esa licencia luego de que ya pasan la escuela y eso. Es difícil. ¿Hay algún macuteo, hay algún algo por detrás que tú sepas que tú hayas experimentado en alguna ocasión? No, creo que eso no existe, de que un chequeador tú le tengas que pagar para pasar. Creo que no, nunca me pasó, nunca me pasó eso. Y creo que no. No te puedo asegurar con certeza, pero lo dudo, de que tú tengas que pagar para que te den una licencia, porque, como te digo, nos conocemos todos y si alguien lo hace, es algo totalmente deshonesto, creo que no. Ante esta situación de COVID, la Junta de Aviación Civil hace unas semanas atrás
dispuso que solamente 18 países presenten prueba, incluyendo los pilotos y la tripulación completa. Tú como piloto, y obviamente te estás cuidando, ¿consideras que esa medida debió ser extensiva a todos los países? Porque República Dominicana, los países que se le puso, solamente reciben 1.38% de los visitantes. Pero República Dominicana recibe alrededor de su 60% vienen desde Estados Unidos. ¿Tú consideras como piloto que esa medida debió ser extendida a todo el mundo, sobre todo a todos los habitantes del mundo, o solamente a esos países del Reino Unido? Mira, Rodríguez, qué bueno que tú me haces esa pregunta, aunque somos Rodríguez los dos. Para mí eso es algo que no sirve, porque yo recientemente viajé a República Dominicana desde aquí como pasajero y para salir desde aquí para República Dominicana no me pidieron nada, el pasaje, comprar el pasaje, irme a chequear al aeropuerto y pasé por el aeropuerto de las Américas como Pedro por su casa. Sin embargo, cuando salí de República Dominicana para acá, tuve que lo llamé a un negocio, a hacerme una prueba de COVID. Pagué 1,000 pesos, que para mí no es nada, pero para muchas personas allá en República Dominicana que tienen que hacerse una prueba, es algo. Entonces, ¿de qué control estamos hablando? Si me dejan pasar como Pedro por su casa y y no me dejan salir como yo quiera salir, entonces eso es sencillamente algo inútil que están haciendo. Hay que hacerle la prueba a todo el que entra y a todo el que salga. ¿Por qué? Porque ustedes no sabían si yo estaba contagiado del virus y fui a contagiar, a llevar el virus Delta para allá. Y exacto, a mí no me hicieron prueba cuando es bueno llegué que de aquí. Así que eso no... Es bueno que tú me menciones eso, uh-huh, porque hace unas semanas atrás, creo que una semana antes que se pudieran esas medidas, yo debatía el tema aquí. Y una persona en redes sociales nos discutía que no, que eso no es así, que yo no sabía lo que estaba hablando del tema, pero es bueno que tú lo confirmes ahora que hablas con nosotros. Otra pregunta. Bueno, si me permite, te enseño el recibo, si me permite buscarlo, tranquilo. Creo que lo otra tengo pregunta, ¿Salud Pública te dio seguimiento aquí? O sea, tú entraste, llenaste algún formulario del Ministerio de Salud Pública, te dieron seguimiento, te mandaron una cuarentena obligatoria, o simplemente llegaste y has tus vacaciones como tú quieras. Mira, a mí nadie me dio seguimiento. Yo mismo me di el seguimiento por responsabilidad, porque sé lo que es el virus y no quiero que me contagien ni nada de eso. ¿Por qué? Porque realmente si las autoridades no están haciendo nada para evitar la variante Delta, pero también uno tiene que ser responsable y no seguir contagiando. Y los dominicanos allá no respetan la distancia social. Tal cosa fue en el aeropuerto para salir, donde no hay suficiente personal para trabajar y tuve que durar 2 horas y perdí el vuelo, que era a las 5:30, porque lo cambié y tuve que venir a las 6:30 de la mañana porque no hay personal suficiente, ni del CESAC, que no hace su trabajo bien, pero mucho menos de migración. Y pasaban la persona y respetaban a uno en la fila, a la persona que estaban atrás se la ponían adelante. Una falta de respeto realmente. Entonces, nadie me dio seguimiento realmente. Uno es quien tiene que cuidarse y las autoridades no están haciendo ningún trabajo. El toque de queda está para nada. Porque si permiten que uno, que está donde está el centro del COVID, va para allá y no le dan seguimiento, ¿para qué ponen toque de queda? Así es. Atención Salud Pública, Migración y Aduanas, que hemos recibido bastantes quejas con esta situación de que entran y no se le da seguimiento y que se ha convertido en un caos los aeropuertos. ¿Por qué aeropuerto y qué tiempo tú duraste aquí en la República Dominicana? Yo me fui el jueves, el vuelo era a las 11 de la noche, gracias a Dios lo cambié y pude salir a las 7 y algo, creo, y llegué a las 10 y algo allá a Santo Domingo, salí el domingo en la mañana, en la madrugada. El vuelo era a las 6:30, lo cambié para las 5:30, pero no pude lograr el vuelo a las 5:30 porque en el aeropuerto había un caos. Había filas sin distanciamiento social, personas sin máscara y, te digo, con mucha influencia, personas que venían detrás y se lo ponían adelante a uno, aunque uno se quejaba y no hacían nada. Qué difícil. Esa es la situación que estamos viviendo todos los dominicanos. Lamentablemente,
Y como te digo, o sea, las medidas que se establecieron no se están cumpliendo. Justamente hoy sale un nuevo decreto donde se dice que el toque de queda va a ser a partir de las 10 de la noche. Dentro de algún llamado de atención tú le tienes a la Junta de Aviación Civil en esta época, sobre todo con este cambio de gobierno que vemos tantas improvisaciones, porque me hablabas ahorita de la violación de la ley. ¿Algún llamado de atención tú le tienes al nuevo presidente, vicepresidente de la Junta de Aviación Civil? No solamente al presidente de la aviación civil, de la Junta de Aviación Civil, también al director del IDAT y del CESAC también. El llamado que le hago es que no sigan la misma política que tenían la pasada gestión de no cumplir las leyes. Y que en esta gestión, porque ya que tenemos líneas aéreas, han certificado dos líneas aéreas de cabina ancha 121, han certificado tres. Sin embargo, ni el 1% de los pilotos dominicanos están en esas líneas aéreas. En mi caso, el caso de los dos pilotos dominicanos que se mataron en Haití y varios pilotos más que están en Haití, porque realmente la plaza de aviación que ahora tenemos es en Haití que la tenemos, con el peligro que corremos, tanto social y también cuando nos montamos en un avión. Entonces, yo le sugiero a las autoridades de aviación civil que hagan cumplir las leyes. Es todo lo que les sugiero, y que no sigan la misma política de las autoridades pasadas, que solamente se veían en los medios, firmamos acuerdo. Esos acuerdos no nos benefician. Nosotros somos un país turístico, y sin embargo no tenemos una línea aérea que contrate personal dominicano o que contrate pilotos dominicanos. Nosotros exigimos, en este llamado, exigimos a las autoridades que cumplan la ley 491-06. Es nuestra exigencia y nuestra recomendación. Una pregunta, ya que mencionas, como todos los países tienen vuelos interurbanos, o sea, dentro o regionales, dentro del el país. ¿A qué tú consideras que República Dominicana todavía no tiene vuelos que vuelen de un aeropuerto interno, o sea, que vuelen dentro de República Dominicana? Porque déjame decirte que a mí me encanta Pedernales, pero solamente el saber que tengo que durar 5 a 6 horas para llegar a Pedernales, lo pienso 3 veces antes de coger esta carretera. Mira, en eso hay varias variables que no ayudan a la aviación dominicana a hacer esos vuelos locales, regionales, como tú dices. Una de las variables es la carretera, que las personas prefieren ir durar una hora y media o 2 horas, que irse en un avión. ¿Por qué? Porque el avión es caro. Entonces prefieren pagar un ticket en un autobús que en un avión. Han existido líneas aéreas que vuelan internamente, pero han tenido que cerrar. Yo recuerdo que Aerodonca siempre tenía un vuelo desde Herrera hacia Portillo, Samaná, y desde Portillo hacia Las Américas a Herrera. Pero cuando hicieron la carretera que va a Samaná directamente, eso se cayó. Ese vuelo de una vez se cayeron. Las personas se van por tierra. Y eso es lo que pasa. ¿Cuál sería el estimado? O sea, calculando así, por ejemplo, porque el on the flight, el sobrevolar República Dominicana, estaban cobrando $100. Y más o menos andaría por ahí, si decide una línea aérea, decide colocar vuelos interurbanos, o tú consideras que podría ser más económico. No te sé decir en cuánto pueden estar los tickets aéreos de vuelos locales en República Dominicana, porque no sé cuál es el costo operacional, y dependiendo del costo operacional es que el precio del pasaje, y yo no tengo ese cálculo realmente. Sí, si te digo, te estoy sí, porque te estoy mintiendo. Es como tú dices, a veces preferimos irnos por tierra, porque cuando tú calculas, te conviene mejor irte por tierra, aunque el viaje sea más largo. Pero, por ejemplo, tenemos países subdesarrollados que un vuelo, un ticket aéreo, por ejemplo,
en Perú, a ir a Cusco de 70 y así, y hasta más baratos, que son grupos grandes. Agradecerte a ti por conversar con nosotros y sobre todo traer a colación la situación que viven ustedes y los pilotos. Y antes de irnos, una pregunta, más o menos el estimado de pilotos que están en Haití, ¿conoces tú el número de pilotos dominicanos que están actualmente en Haití? Un Bueno, aproximado. te puedo decir primeramente, aquí en Estados Unidos, volando en Amerijet, tenemos más de 8 pilotos. En Haití debemos tener más de 10 pilotos volando. Y los demás, los que están en Santo Domingo o los que están en Santo Domingo, son la minoría y los otros no están trabajando porque las aerolíneas, que esto no debemos culpar a las autoridades actuales. Las aerolíneas no están volando por culpa del COVID. Hay Exacto. aerolíneas que están cerradas. Y más o menos la Esa es matrícula la cosa. de pilotos dominicanos andaría por encima de los 300, ¿o tú no crees que lleguemos a 300 certificados pilotos dominicanos? Hace 5 años éramos 1.000 pilotos dominicanos, pero tú sabes que algunos han dejado vencer su licencia. Otros se han retirado, otros se han muerto y otros estamos aquí también porque hay varios pilotos dominicanos aquí que están trabajando sin documento en el sector agrícola o están trabajando aquí en Estados Unidos Pero no en su sencillamente área. con... No, no, no. Yo no estoy trabajando en mi área, pero el caso mío es especial porque yo estoy esperando recuperarme. Además, yo tengo todos mis documentos. Al Válido para día. trabajar, pero hay muchos que no lo que están sin documento aquí, porque no hay trabajo en República Dominicana. Los trabajos se lo están dando a los pilotos ilegales, no a los pilotos extranjeros, porque hay pilotos extranjeros que están legales en República Dominicana, pero hay otros que no tienen nada, o si lo tienen es porque han comprado su ciudadanía y su residencia a migración o a las autoridades que se encargan de eso. Sí. Y el costo de la licencia de ustedes es muy costosa, me imagino, porque el Por solamente decir supuesto. que van a estudiar aviación es un tema. Más o menos, por cuánto anda ese presupuesto? A ver si pongo a Bueno, Brandon en aviación. para tú hacerte piloto privado, inicialmente tienes que buscar aproximadamente 13 mil dólares. Ay, Y ay, ay. imagínate que tienes que hacer 200 horas después de, es decir, esas 160 horas para llegar a piloto comercial. Después que tú eres piloto comercial, ya tú trabajas y haces las demás horas. Pero para llegar a comercial, tú tienes que hacer 10 horas de 40 horas de instrumento también. Y tienes que hacer 10 horas de la maniobra de comercial. Es decir, que estamos hablando, es caro, es bien caro. Y esas Y horas también para para cubrir hacerte. esas horas para llegar a obtener la primera licencia, ¿la debe costear el estudiante de aviación? Por supuesto, eso nosotros tenemos que pagar todo. Bueno, Brandon no hace Te estoy piloto. hablando, no, pero te estoy hablando solamente de las horas. Tú tienes que sumarle más el pasaje, los pasajes que tienes que pagar, los libros y muchas cosas más también. Yo te estoy hablando lo que le tienes que dar a la escuela. Ay, 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 ay. Brandon como que no va a ser piloto, porque de aquí a que Brandon tenga 18 o 20 años, ya tú sabes los millones que va a andar eso. No, pero... Agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros y sobre todo poner el punto sobre la i ante la situación de que se viven los pilotos en República Dominicana y sobre todo lamentar la noticia del fallecimiento de estos dos pilotos dominicanos. Bueno, para mí ha sido un placer y te doy las gracias. Y dile a Brando que no, que él puede pedir un préstamo o puede venir aquí, que también hay más facilidades. Bueno, pues será Es mandarlo cierto. para allá Y para que pueda ser estudiar. piloto. Gracias, Y Eddie. me saluda a tu padre y me lo saluda, sí, por Sí, favor. él Y está gracias a casi, ustedes. esperamos que ya mañana le den el alta. Gracias, Eddie. Quiera Dios que así sea. Muchas gracias a ti. Gracias. Continuamos con más noticias de En Política con William Rodríguez.